rival en el anterior, recuperó Ojeda, la meten por abajo, qué buena, y allí va Ferreira, pegale Ferreira, una vez pasó Ferreira, se lo comieron crudo, sale el Kili. Esa, hizo una de más Pierotti, saca en el fondo Valdés, le queda ahora Zapiola, desprende bien para Espetale, irrumpe con toda la marcación Moschión. Le cae a los pies de Damián Pérez, jugando por bajo la pelota, venía lo Mónaco, marca Moschión, sacando la pelota Pérez. La busca Petale, la aguanta con el pecho. Desde atrás, sin infracción, dice Pitana, sacó Garcés. Y atención que va habilitado Ávila. Está Beltrán del otro lado. Alertora. Toca atrás. Moschión. Busca Moschión. Le va a pasar Sandoval. Pierotti. El pelotazo largo, va cerrando Moschión. Correcto. El toque, sacando la pelota Farioli. Balón que le queda para lo Mónaco. Atención, traba Moschión. Pone la dividida. Para la marca, el toque con pico, la juega para Goñi. El pelotazo largo de Goñi. Arriba de cabeza. Para sacarla, para defender ese balón. Primer tiempo. Todos los partidos lo mismo. Vendrá el centro, la jugaron por bajo. Atención con esto, viene dominando lo Mónaco. Marca, saca la pelota el número 5. Jugando la Moschión al... Arriba de cabeza, sacando, devolviendo la Novillo. Le queda para Milog. Dominando el balón, venía tomando la iba lo Mónaco. Saca. Jugando la pelota para Gilistin. Jugó el pibe, de cabeza Ibáñez. Acá está Moschión. Va al centro nomás, se le queda para Brogiero, le pega, ¿eh? Brogiero, oh, ¡oh! Y la pelota rebotó, bueno, y desde el piso Moschión rebotó en él. Se metió en un lío bárbaro a todos. Moschión, aguanta Tomás. ¿Cuántos años me dijiste, Tomás? ¿Mateo? 21. Cuarenta y medio, para mí había falta de Nardelli sobre Marco Rubén, para el árbitro no, recupera la pelota, Moschión. Va Julián Fernández, ¿y a dónde voy, no? Y hasta ahí, porque la perdió, Moschión, Soniora, gana Yalde, se viene Vélez, va el 36 contra Moschión, toca la pelota el hombre de Colón. Quería Bernardi. Pelea con todo ahora Bernardi. Termina sacándola por abajo. Perrone. Las recuperaciones de Brian. Domina Farioli. Va con Moschión. Mete el pelotazo. Burián la quiere por adentro. Beltrán. Le queda Moschión. De la Argentina, ya clasificados a octavos de final. Va Cruz para adentro, el rebote final y será tiro de esquina. A veces son más. Que recupera Cristaldo, intenta frente a Moschión, marca Moschión, cae Cristaldo, se recupera y aparece Acevedo, ¿no? Justo, Santiago Gese, recuperando Nardelli, otra vez Moschión. Se viene y busca el centro, centro atrás. Se quedó arriba el reclamo de frente al arco. El intento número 5 de Moschión. Habrá saque de arco. Terminó la jugada el mediocampista central que venía ahí como respaldo. Encara Bernardi, hacia atrás, la pide abierto Escobar.
En el camino Bernardi encaró. Mete Bernardi, Paulo Díaz, rebote, busca Beltrán. La recupera Colón ahora. Bien, hasta ahora metido Moschión, ¿eh? Muy involucrado. De la Cruz. Manico de la Cruz hace una buena pausa. De la Cruz la quiere cambiar para Borré. La terminan rechazando. Beltrán, la baja Beltrán. Paolo Golch. Sombrerito sale jugando. Le salió hacia en realidad. Moschión ahora abrió. Hacia la mitad de la cancha. Gana Enzo Pérez. Buscaba Moschión otra vez. Corre de la Cruz, presionaba el camino Farías, insiste River, busca Fabricio, va Angileri, va para afuera, lo barren abajo, Moschión sin falta, pega Angileri, ahí saque de arco, hacia atrás, de la Cruz, la recupera ahora Colón. Va saliendo Montiel. La mete Montiel para Rafa Borré. La aguanta Rafa, perdió. Moschión ganó. Domina Mesa. Lo marca Angileri. Deja Mesa al medio. Moschión. Se abre por la derecha Garcés. Ya pica el 30. Aguantaba la pelota. Farías es al medio. Lo van a dejar a la derecha. No, Aliendro. Y abre Aliendro. Moschión. Para Pirotti, ganaba de cabeza Martínez. Moschión y ahora Mesa y ahora Martínez, y le queda para Vecino y la deja atrás Enzo. Corte rápido de Moschión, la pelota le queda a Enzo Pérez, no podía Carrascal. Viene Casco, abierto Carrascal. Fue por el medio, ganó finalmente Moschión. En 4 minutos 37, estamos en Rafaela, el canal público de la provincia, junto a la Copa San... La cabeza para responder ahora. Existe Galván. Palo, no le salió el remate. Fue muy al medio. Pasicione. En esta pierde frente a Ostertag. Se la lleva al 7, atención, ¿eh? Se le mueve al Bertengo, lo presiona, Moschione. Recupera, pero va retrocediendo bien ahora Galván. Saliendo de cabeza Moschione. Para mi gusto había falta, ¿eh? Sí, señor. Uno de los grandes periodistas, indudablemente, de la provincia, ¿eh? Allí buscando ahora Zuriz. Pelota en el círculo central, Moschione. Están muy acelerados los dos equipos. Deberían tranquilizarse, calmarse un poco más, pensar un poco más. Pero, y también de manera rápida, cruzó la mitad de cancha. Salida de Merlino, roba bien Moschione y juega para Curcio. Me gusta, y va, Se metió en el área Curcio. Tiene el centro atrás, Curcio. En favor de la crema. Lateral, me parece. Ahí estamos viendo, ¿no? Esta posibilidad clarísima que tuvo Colón. Intentaba en realidad pasar y ya la recupera Colón. Pelotazo largo para Harold Martínez. Va Harold Martínez, sale. Y 3.000 de Atlético, estamos en 5. Lindo numerito. Jugándola de cabeza. Va a quedar a Tomás Moschione. Saliendo el coronel. Acá Josen le va a quedar, atención, quiere meter. No hay falta, No hay falta. Por lo menos con ímpetu. Sí, el ímpetu que tuvo, pero claro, la tranquilidad de Marini porque sabe que esto es negocio. Está ganando Colón 1-0 con el gol de Curcio en la primera etapa. Juega para Varela con displicencia Varela y ahora la tiene Colón y va con Troncoso. Lápiz de Curcio, va para Ibarra, va soltando para el torontino Tomás Moschione en el banco de la crema por ahora pidiendo serenidad. Delantero con minutos en la primera noche. Ese es Riveri, ¿no? Pero está en la mitad de la cancha todo el tiempo, Y no le ha dado resultado. Pelota. Riveri. Afuera echando la pelota Tomás Moschione.
La salida será... La imagen del Corondino, la salida será para la crema. Por eso va insistiendo ahora el equipo de Xavia. Va a devolver. Busca el empate Atlético. Va el centro pasado. La van a bajar para que la busque ahora Varela y la salida será de Colón. Va retrocediendo Ribery. Va Gonsalves, le puede ganar, ¿eh? Le puede ganar Gonsalves. Le va a quedar la pelota a Taborda. Atención, se viene Taborda, se viene Taborda. Tiene el segundo Taborda. El centro viene para Gómez. ¡Gol! A buscar de cabeza la crema. Lo terminó liquidando Colón. La contra perfecta de Manuel. El centro adentro para que finalmente Danilo Gómez. Algo mal. Está Gonzalo Silva con la salida. Cuando recién pitó Jesús Giret. Se está jugando Colón y Barraca Central. Sí. Jugaron, que se enfrentaron estos dos fue en el torneo pasado y terminó 3-1 con victoria para Barraca y se tenemos por el partido. Esperemos que así sea, ¿eh? El balón largo ya por parte de Tomás. Lateral que iba, así lo hizo. Pase atrás, más Mosquiono. En cambio dentro un poco. Un poco complicado para los Vélez porque algo más. Duarte, tenemos un lindo duelo entre a. A Duarte que le gusta mucho encarar e ir para adelante y a buscar taco. Ahora el balón atrás. Le pedimos al arco, funciona. No, filtró bien la pelota, está habilitado, ¿eh? Va a venir el remate. No, está ya 1-0. El predio del Calamara. Cambio la contra, ¿eh? Atención, mete el bochazo largo. Se volvían de cabeza. Tiran al bombarse al medio. Hay infracción, nada dice el árbitro. Sacaba Juan Lorenzo. Devuelve de cabeza a Lorenzo. Ahora sacaba muy bien el número 5 Tomás Mosquiono. Sigliano. Mete el caño Dylan Albornoz. No terminaba de pasar. El centro de Santiago Villalba. El cabezazo. La pelota que queda dando vueltas. A ver si tiran el centro. Bernal solo por la media luna y lo piran. Y pasa por la izquierda Tomás Mosquiono. El balón que viene para él. Sector izquierdo. Cerca del vértice del área. Tira el centro atrás. No podía rematar. Enríquez. En Instagram también arroba LPF Play en todas las redes da, y termina siendo así en todos los jugadores para... Augusto entrega, se manda Nicolás, tomó la lanza izquierda, da borda, recorta hacia el medio, lo saliendo por debajo. Desde, bien lo mencionabas vos, casi desde la mitad de la cancha, en 37 minutos Barraca Central le gana como visitante 1-0 a Colón. Y ahora viene Taborda, Taborda, le queda el balón a Tomás Mosquiono. Como decíamos, a pesar de la complicidad de, y el error del arquero del conjunto local. Así es, también producto de la frustración de que parecía un partido en el que estaba bastante controlado, el cero estaba siendo el resultado más justo para ambos porque ninguno había tenido ocasiones tan claras como para abrir el marcador y se termina encontrando el equipo. Gonzalo Silva, buen pase largo de Silva, a correr con Ciagua, se mete en el área, pierde el pase atrás, Troncoso que no, Mosquiono que sí, Mosquiono arriba, lo roto más Mosquiono, había hecho todo bien, gambeteó hacia el medio, esperó, se tomó su tiempo, remató, se le fue apenas arriba del travesaño, ahora el que se salva es Barraca. Y si decíamos que la más clara de Colón había sido la anterior, es porque estábamos esperando esto para darnos cuenta. Mirá, el centro muy bueno de Ciagua no le puede dar en primera instancia. Y se manda el Zabalero. Viene Colón que lo quiere igualar antes de irse al descanso. Mosquiono con el pase por debajo. Casi sacando ya rápido Valentino Catalano. El rodeo en el círculo central. El pase largo buscando la Dila. Josen que la deja correr. Utrera. Silva, la salida por la... Domina la pelota Fabián Enríquez. Avisó Colón con este centro desde el... Troncoso KBC y me parece que termina siendo Juan Lorenzo quien termina despejando la pelota. Primero la controla con el gemelo. Romero. Recuperaba Jiménez. Ahora Tomás Mosquiono. Cerrando ya por este sector. Tomás Mosquiono. Estamos en pantalla. No lo puedo creer. Va a correr. Taborda. Se apura. Juega hacia el medio. Mariano Benítez.
Juárez. Entrega mal bajo esto, ¿eh? La tiene ya. Moción que pone para Curcio. Chicos, en ese partido clásico, algo que por ahí Colón parecía que estaba más seguro, pero lo fue perdiendo en los últimos minutos. Rubén tiene pajarito. Dale con Morales, presiona otra vez Moción. Es bueno y es muy interesante el arranque del partido del 5 de Colón, de Tomás Moción. Bueno, como pasó también en Román, ¿no? Decíamos una de las figuras de Tabalero, el chico de Coronda, siendo fundamental en la mitad de la cancha. Aquí tiene un 3, no puede frente a la firme, marca de Ojeda. Vuelve a ganar Ojeda, de cabeza también Mociones. Está vital para el equipo de Chupete Marini. Bueno, no lo debe poder creer, recuperar la pelota. Arranca ahora por la izquierda, corta bien Mociones. De la pausa, Moción, muy bueno los 5. Las dos, tapó otra vez el arquero Enrico. Se le escapó la marca en la defensa Colón que ahora. Pérez, muy firme, midiendo los tiempos en el área para sacar. Cuelga la baila, buscar el rayo. La metió adentro para Ludueña. Engancha a Ludueña, le quiere darse de morón, no le terminaba de bajar nunca. Se va para Ibarra. Troncoso. Rayo González, buenas intervenciones y una gran atajada. Tira aquí el Tomás. Vincent. Se hace dueño de la pelota Moción. Da el centro al área y Profili de zurda para sacarla afuera. Insiste, el centro de Pérez arriba, el cabezazo de Ojeda. Le va a quedar a Mociones. Va frente a la marca de Soto Corno. Se escapa Moción, hay falta de Soto Corno. Una prolongación de lo que vimos en el primer tiempo, ¿no? Saca Utrera. No está bien parado Colón, que va a buscar el empate. La tiene Mociones. Frente a Morales, que insisto, está jugando el 4 de Unión. Un gran partido. Puntual atención Unión con Silva, Silva entró bien en Román, es un jugador. Por lo que no está haciendo Colón, que está jugando muy desesperado, muy acelerado este partido. Mala salida de Unión y la pelota viene ahora para la Ludueña. Y tenemos una imagen para que responda otra vez el equipo de Adrián Chupete Marini. Bueno, este lateral Román lo hizo con Radio Ibarra, número 10, y está jugando de lateral por la izquierda ante la salida de Agustín Ojeda. Pero va con Taborda, Taborda para Utrera. Devuelve para Mociones. Con los dientes apretados defiende Unión. La tiene Tomás. Mociones, yo sería la bola a pedir Silva. Sale para Mociones. Devuelve para Silva. Colón yendo a buscar. Y ojo que a Unión le queda la contra. Está reaccionando Colón, eso que decíamos, ¿no? Duró algunos minutos el golpe del gol Tatengue. Se está acercando al arco de Rauli, recién el 1 Tatengue. Quedan 4 de hora para empatarlo. Sí, así es, sí, lo vive tranquilo. Thank you.
Pivotea Troncoso con el taco, lindo lujo, abre juego para afuera. Aquí se viene. Va a presionar la salida del Zabalero. Va a buscar fuerte, va a buscar con todo. Ahí lo veíamos a Tomás Romero también yendo. Todavía queda la mitad, pero hermosa la Copa de la Liga, David, como siempre. En este caso la Copa Proyección. Con la pilla con el pedido falta y saca por abajo. Pochio. Tomás con la pelota controlada. Tiene que jugar Ojeda. No, no, tremendo. Sí. Arduña. Divide, jugó largo por arriba. No podía adelantarse por el con González. Se adelantaba también Vilcher. Ganando con Pochio. Se viene adelante Ojeda. Se adelanta, lejos, Ludueña, pierna arriba para la contra. Al lado del palo el remate, pero la primera chance clara que pensamos su equipo. Sí. Siempre saliendo a cortar lejos, ¿no? Intentando. Recupera. Y se viene nuevamente. A ver qué pasa con esta. Toca para el medio, lo confío. Se lleva muy bien Francisco. Recuerda confío, otro lado, se la lleva por el medio. La sacan para Moción. Tiene que pegar a otro, ¿eh? Nuevamente, para Cruz, una vuelta, minutos, siguen 1-1. Cuidado. Recordemos, lo ganaba Boca desde el arranque, casi desde el vestuario, un gol de Nacho Rodríguez. Lo empató. ¡Ah! Troncoso, despejaba bien Vilcher. La pasa mal. Unión ahora. A falta le cobra a Moschón. Sobre la salida con Romero. Para mí se regala. Sí, porque. Deje play para todo el país. Marcando, que nos queda. Pierna arriba. Se dejaba aquí a pasar al curso. Córtame. Y viene ese con el control de gira. Toca para abajo. La pelota viene por el medio. La va soltando. Tizu gira. Silva. Por abajo. Enrico. Lo pide todo. Colón. Salida para Utrera. Cierra de cabeza Vilcher. La pelota vuelve a ser para Ojeda, va sobre el lateral, segundo con la vuelta. Pulso en cada una de sus jugadas. El toque es en medio, el palo muy bien de espalda Silva. 44, casi 45, de 40. Traba y mete Romero. Caía Tomás, se queja. Tuvimos, fueron muchos remates desde media y larga distancia. Algunos intentos. La profilia al lateral. A ver si lo pueden evitar. Por aquí Ibarra, retrocede con Ojeda. La pelota de emoción, presiona por aquí, venía Beñier. Otra vez. Saliendo. Otra vez Colón. Buscando para Ibarra. Sabemos que el River Boca fue 1-1. Así es. Todavía no se jugó y quedó Talleres. Y le ha pasado tanto a jugadores de Colón como de Unión. Lo veíamos en el primer tiempo a Tomás Romero, que también le pasó lo mismo en una tremenda. El partido tiene 12. Casi 13 el complemento. Controlado y pasó el ataque, quiere por sorpresa, buen tire, venía de Moschón, cayó Moschón, falta. Villa con el que estaba molestado. Qué bien que la cubrió Moschón, ¿eh? Porque parecía que la perdía. Fue poniendo el número 12 que ingresó por Diego González. Josen. Este es Moschón. La deja para Cumplido, cierra Ojeda. Al medio. Este es Moschón. Pone ahí. Falta. Dice que no el árbitro. Queda mal parado con esta, ¿eh? Otra vez, pisa la pelota Ibarra. Esto que venía para Moción. Buena pared con González, viene por la derecha. Vendrá al centro de Tomás, no tiene espacio. Entre tres quiere pasar González. Marcó Moción. Muy difícil así, ¿eh? Sí, sí, el solo contra tres. No tenía con quién jugar, así se encerró. Bueno, esto no es fingir. Está no, claro que no, nadie se quería partir con la previa curso. Se desprende por aquí, viene Giacone. Toque para el medio, corta Moción y sale, ¿eh? La contra, a ver si la pueden armar bien. Para Moschón. Limpia pase. Allí va. De 3-2 Giacone. Se adelanta So Pérez. Está jugado en ataque. Bueno, es lo que decíamos. Unión no ataca. Entonces empieza a adelantarse en el campo el equipo de Chupete Marini. Por eso Josen está más preocupado por la parte ofensiva. Y va. Este tipo de partido, porque ninguno lo quiere perder, ninguno quiere arriesgar. El centro viene al medio, la sacaba González de cabeza, aparecía So Pérez. Posicioli. Treno. Duque. Entrega la pelota para Moschión. Aquí va el número 5, el cambio de frente de Moschión. Y Andy preparado para ejecutar con las manos. La pelota en la cabeza. En la cabeza.
Espera Colón con Ramiroso Pérez. Ah, va entregando esa pelota para Nahuel Jiménez. Poa. Claro, pasó Piatti, pero no pudo tocar. Es Juan Módica cara a cara con el arquero. Jiménez. Termina el primer tiempo. Moción. Intentando pero con Cruz. Tanto arriba Módica. Marca. Ramiro Pérez, el que recupera ese balón. Finalmente Moción. Hace sentido central. Corta rápido cuando Colón intenta llegarle. Y es más. Incompleto en su ataque. Jugando la pelota otra vez Colón. En la mitad de la cancha el que emerge es Cerrudo. Se interpuso Utrera para ganar. Cuando aquí maneja la pelota Colón. Descarga hacia atrás Nahuel Jiménez. Ya va entregando para Moción. Pelota larga. El Silva. Oh, recupera Cerrudo. Ese sí, Sicilio, 27 minutos de este segundo tiempo. No atacó en lo que va del segundo tiempo prácticamente. Ahí con fondo. Ayer dos cambios en Colón. No alcancé a ver quiénes. Creo que entró el 16 seguro. Se torpía a ti. Que corra Módica, va Agustín. Bien, muy bien Sopérez yendo abajo Barrera a recuperar la pelota. Firme el central. El centro hacia el área. Disparo Quintero, el rebote Quintero.